Hola, hola chicos, aquí Black Machine 99 comentando en un gameplay directo del mapa de Toy Story 2. Bueno, hoy vamos a entrar en el mapa de Toy Story, en el cual vamos a primero teletransportarnos. Vale. Y ahí está, vale. Hemos hecho teletransporte a lo que vendría siendo como una, como el tipo cuarto de Andy. Sí, son las, a ver, vamos a ver. No se ve que hay abajo, así que no. No se ve qué tenemos abajo, pero bueno, vamos a seguir por acá a ver si encontramos algo. Vale, nos iremos guiando por los letreros que tiene el mapa. Suba al escritorio, Rex está esperando. Vale, este mapa trae varias tareas y misiones que lo vamos a dividir en capítulos, en capítulos para esta pues nueva serie. Pues que tenemos un Ender ahí. Vale, ahí está el escritorio, vamos para allá. Tenemos un zombie, bueno, parece ser que hay un zombie. Vale, entramos por acá, cerramos y seguir en esta misión. Vale, pues aquí tenemos una cabeza. No sirve de nada. Afuera parece que tenemos así, como podréis ver ahí, hay varios spawns de mobs que tenemos afuera, de los cuales aquí tenemos una araña, se alcanza a ver un arquero y también podemos apreciar a un zombie, que ahorita nos vamos a encargar de ellos, pero primero vamos a subir por acá. Subimos. Dejamos, ellas nos dejarán de seguir. Espera, no podemos regresar porque si no nos atacarán. Entonces hay que subir al escritorio, a este escritorio de allá. Está la mesa, la silla, y después, vale, cerramos igual, y evitaremos trepe o se meta otro enemigo. Entonces, vale, ahí está la silla. Vale, si queréis llegar ahí, tenemos que subir ahí. Vale, fuck. No.
embargo, para protegernos, debe de haber un cofre por acá, en el cual encontraremos pues la misión y todo. Esperaremos que se cargue todas las estructuras del mapa para avanzar. Vale, por aquí debe de haber un cofre. Matamos al cerdito. Vale, pues no hay nada, no tenemos nada. Tenemos que buscar algo para poder defendernos, aparte de nuestra mano, que es por el momento lo único que tenemos. Entonces vamos a seguir a ver qué encontramos. Por aquí debe haber un cofre. Ahí está, ahí parece ser un cofre esto. Vale. Y no, es otra cabeza de esqueleto. Es otra cabeza de esqueleto. Que aquí lo vamos a agarrar. Tenemos una calavera de esqueleto abisal. Vale, entonces nada más tenemos una calavera de esqueleto abismal. Para no hacer la carga, vamos a dejarla por acá. Porque por aquí debe de haber un cofre. Estoy seguro de eso, que por aquí debe haber un cofre. En este mapa. Ok, como veréis, ya se nos hizo un respawn de enemigos. Tenemos esqueletos. Ahí tenemos en el escritorio exactamente unos. Vale, tenemos enemigos por doquier. Entonces vamos a hacer esto. Vamos por acá. Y tenemos que encontrar un cofre. Debido a que los cofres no miren hacia arriba. Si quieres subir, no miréis hacia arriba. Voy a ver aquí. Nada. Me cago en todo. Vale. Eso no puede ser. Estaba a una distancia larga cuando el creeper explotó. Vale, esperamos a que se haga otra vez totalmente, se carguen las estructuras y nos ha mandado fuera de la casa, por lo cual nos debemos volver a teletransportar hasta allá. Y vale, estamos aquí otra vez. Y creo que vamos a bajar primero a ver qué encontramos en la planta baja. Porque en la planta alta pues parecen... Vale. Ahí está. Acá vamos a bajar y subir otra vez. Vale. Ta 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 ta. Seguimos bajando. Parece que hay luz abajo, entonces debe de haber algo ahí para poder defendernos, supongo yo. Y por así, el que hizo este mapa, le doy unas grandes felicitaciones. Que vale, tomarse el tiempo de hacer la casa de Andy, eso no es de un día o dos, ni por más creativo o no, aunque quieras, no se termina en uno o en dos. Antes de ir al garaje, cumple las tareas del sótano. Vale, pues vamos a cumplir tareas. Pero primero, antes de empezar a cumplir todas las tareas que trae este mapa, pues vale, vamos a primero a por un cofre. Vale. Ah, entonces les decía, tomás el tiempo de hacer esto
es algo increíble. Le doy mis méritos, le doy las felicitaciones al que hizo este mapa, porque vale, antes de ir al sótano cumple las tareas de la cocina. Vale, me cago en todo. Tarea que hemos
empezado el revuelto. Claro, tenía que haber un creeper ahí. Vale, cerramos. Vale. También nos hace falta un poco de comida, porque si no vamos a morir. Veamos si puedo abrir. ¿Se alcanza a romper algo acá? No, no se alcanza. Vale, por aquí vamos a entrar acá. Y ya no está el esqueleto. Opto la cabeza de esqueleto. Subimos. Vale, tenemos un cofre acá. Tenemos manzanas. Que hay que aprovecharlas bien, porque este es un mapa muy extenso y de aquí que encontraremos otras cosas. Esto es... Esto es sandía. Vale, sí, tenemos sandía. Bueno, melón. Este pack trae como melón esto, aunque es sandía. Vale, entonces ya tenemos para vivir. Tenemos sandía. La buena y rica sandía. Me siento un pequeño nigga. Comemos. Comemos. Y vale, estamos listos, vamos a romper esto de acá. Esos de allá, no sé, estoy seguro si es lana o es... No, si parece ser lana, porque el oro es un poquito más grueso según el pack de texturas. El oro es más grueso que esto. Vale. Eso debe ser... Y es lana amarilla. Vale, vamos a dejar esto. Esto es lana verde. Entonces, si rompemos esto, vale, aquí ya estamos arriba. Entonces, aquí vamos al primer botón. No pasó nada. Segundo, no pasó. Segundo, no pasa nada. Hay que estar atentos. Nada. Nada, 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 y nada, ¿vale? Hemos hecho... Ah, vale, tenemos por acá. Tenemos más melón. Lo cogemos todo. Estamos listos para seguir. Porque con comida ya contamos, así que... Tenemos, tenemos chuletas de cerdo. Vale. Las buenas y pequeñas chuletas de cerdo. Vale. Acá tenemos ternera. Y tenemos un creeper además. Vale, para ahí. Vale. Me he dado cuenta de algo. Pase lo que pase, no va a reventar los cristales el creeper. Yo pensando que iba a reventar los cristales, pero no. Vale, estamos listos. Aquí ya no hay más cofres, ¿verdad? Oh, ese, ese no lo hemos explicado, ¿sí? No, ya lo habíamos explicado. Creo que teníamos ahí los terneros. Y esta lana que tenemos acá abajo, pues obviamente me la tengo que llevar. Ahí tenemos esponja. Tenemos que más ahí por acá. Tenemos una sandía más. Vale. Más sandía. Esponja que nos puede servir. Vamos a romper esto. Y sacamos... Ah, vale, zanahorias de oro. Qué genial. Todo esto va de mejor. Va yendo cada vez mejor. Rompemos, rompemos, rompemos. Y tenemos bolas de nieve. Son 16. Lo podemos usar para defendernos de las mobs que nos hagan respawn. Vale, esto nos puede servir de defensa. Entonces vamos acá, vale. Rompemos un poco de esponja.
rompemos la esponja porque nos va a salir ahorita. Vale, la cogemos y vamos a sacar de nuestra primera parte esta. Vamos a sacar los melones. Esto, lo sacamos, metemos la esponja, sacamos las bolas de nieve, porque ahorita no nos servirían de nada estas bolas de nieve. Vale, ponemos aquí, esta aquí, esta aquí. Vale. Esto lo ponemos. Ahí tenemos pociones. Vale, poción de fuerza, frasco de agua. No, frasco de agua lo vamos a dejar. Resistencia al fuego, fuerza, resistencia al fuego. Frascos de agua. Vale, rompemos esto acá. No, es mejor que rompamos esto. A romper lo demás. Rompemos la lana. Vale, ya no hay más camino hacia abajo, más que esa silla. Pues vale, hemos cumplido con esta partecita. Tenemos comida. Y vale. Nada. Vale.
más porque si no moriremos.
de carbón. Vamos a ponernos unas cuantas de estas que van a ser para nuestra utilidad y defensa propia. Vale, tenemos que subir a esa parte. Entonces, si voy a subir, pues obviamente tengo que tener algo para subir. Lana negra, vamos a hacer. Esta queremos, vale, esto me está agradando porque es de ingeniarte de cómo vas a saltar. Tienes que pensar qué vas a hacer, cómo lo vas a hacer. Entonces tú mismo piensas y te das cómo vas a hacer para poder saltar y hacer todo esto. Vale, queremos subir. Con esto saltamos, rompemos esta. Vale, ahí tenemos esto. Rompemos esto, esto parece ser lana gris, no, esto es piedra. ¿Esto parece? Sí, es piedra. Pero qué
pero tú lo que vais. Vale. Ok. Ya estamos respecto al juego. Acá arriba. Y ahora mi pregunta es, ¿cómo bajar hasta allá? Vale, pero antes de bajar, vamos a ver qué podemos hacer acá. Vale, tenemos más ahí escaleras. Esta oveja maravilla, ¿qué puede hacer? Nada más está al horno. Me caería, me daba en las nalgas. Aquí una recompensa por la valentía.
Hay algo que debe saber de mí. Mi hermana desapareció hace un tiempo y no puedo encontrarla. Pensé que ella aquí. Vale, no podemos cambiar a la siguiente página. Bola de Slim. Es la tarea 9. Nos dieron filetes y todo eso. Pues vale. Seguiremos hacia acá. No puede ser. Más fácil matar a este chaval porque ya tengo vale, no tengo que estar batallando con la mano. Murciélago. Vale, pues vamos a volver a subir.
Este me agrada. Cuídate de mí. Enfermo. Estoy igual. Fuera. Vale, voy a hacer por de mierda. Hostia. Este se nos ha dado y nos ha dado. Todo esto. Déjate de mí, déjate de mí, hola de mierda. Me parece que ser que ya no tenemos ningún enfermo retrasado mental con cara de violador. Entonces seguiremos, vale, llegaremos a donde estábamos, que son las escaleras, y ahí dejaremos este primer gameplay, chicos. Bueno, vale, para que no se haga pesado, lo dejaremos antes de lo dejaremos aquí en la entrada. Sería, por así decirlo, la primera parte, porque nuestra primera misión la debimos hacer, creo que en la recámara de Andy. Entonces hemos llegado antes y hemos hecho la cocina, la misión de la cocina. Hemos encontrado las pizzas, vale. Revisamos neveras y todos lados. No hay lugar que no hemos, que hay, perdón por eso, chicos. No hay lugar que no hayamos revisado, ¿vale? Todos los lugares han sido revisados. Hemos subido con este Rex. Nos ha encomendado la misión de las pizzas y todo. Y hemos cumplido en su totalidad. Esto decía antes de ir a la cocina, termina la tarea de la sala. Entonces no hemos hecho la sala. Tu pequeño cerdito, ¿por qué no estás muerto? Te mataré. Oh, hostia. Ahí está, has muerto. ¿Qué hostia hay por acá? ¿Vale? No parece haber nada interesante. Bueno, tendría que ubicar los lugares. Como es así la sala, no la hemos hecho, entonces tengo que ubicar la primera misión, y fue va a ser la que vamos a hacer el siguiente capítulo. Vamos a hacer la primera misión, que vendría siendo, según yo, en el cuarto de Andy. Ahí efectuaremos nuestra primera misión, ya que la de la cocina está completada. Hemos buscado las pizzas, hemos conseguido los huevos y hemos hecho hemos agarrado todos los checkpoints, ¿vale? Que eran dos, el del principio y el del final. Entonces hemos cogido todos los checkpoints, hemos encontrado la espada de diamante y la armadura. Entonces eso nos ayuda bastante. Entonces al momento de ya combatir, ya tenemos nuestra espada de diamante y nuestra armadura de oro. Lo que yo quiero es encontrar la armadura de diamante, que ya debe estar en el garage, ¿dónde podría estar? En la sala, no creo que esté, ¿vale? Entonces, chicos, vamos a hacer el siguiente gameplay, lo iniciaremos en la sala. Va a ser en la sala. El siguiente gameplay va a ser en nuestra sala, ya que tenemos que, antes de ir al sótano, cumple con las tareas de la cocina, ¿vale? Entonces ya hemos cumplido con las tareas de la cocina, podemos pasar al sótano, Entonces ya estamos, esto sería la sala, según yo. Vale, si esto es la sala, pues... Vamos a matar a estos dos. Vale. Y muertos. Vale, esta es la gran bajada al sótano. Ven a mí, esqueleto de caca, que te voy a rodar por todo tu mano. Espero que te guste, ¿vale? ¿Te ha gustado la paliza en el ano? Yo sé que sí. Bueno, chicos, hasta aquí nuestro gameplay de hoy. Espero os haya gustado. Comenta.
comenta, like y suscríbete. Chicos, hasta la próxima.